take us to an uncomfortable place, a place where our faith is challenged, a place where we see other people worshiping other gods and having other beliefs and believing they are a god, and temples all around us. And he asks us one question here in the middle of all of this: who am I to you? God wants to hear your personal declaration that even in the middle of this adversity, you are still God the Christ. Me trajo desde Chicago a dejarte saber, yo sé que has estado frustrado porque has estado orando pero no has visto nada, pero Dios te dice hoy: sigue sirviendo, sí, sigue siendo fiel, no pierdas la esperanza, porque a cualquier momento se te puede aparecer el ángel. Ayúdame a predicar. Pablo nos dice, Pablo nos enseña que se puede hacer fiel y no ser fructífero, pero ¿sabe cuál es la ecuación para eso? Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hey familia, saludos y bendiciones. Bienvenido otra vez a nuestra página oficial de YouTube. Tenemos una palabra que queremos compartir con ustedes que pudimos predicar recientemente. Y este mensaje, para serles honesto, nació de uno de mis muchos viajes. Tengo la bendición de poder viajar a predicar en diferentes partes. Y en una ocasión, estando viajando en el aeropuerto de nuestra ciudad, vi que había mucha construcción y había un letrero que decía: disculpa nuestra apariencia, nos estamos mejorando. Y de allí nació este mensaje de que Dios está trabajando aún en nuestra vida. Y la verdad del caso es que nuestra apariencia puede que no sea a la par con todo lo demás, pero disculpe, estoy bajo construcción. Vamos a entrar ahora mismo al santuario para recibir esta palabra, pero necesito que haga todas estas cosas lindas que hacemos en estas páginas, de darle like, de compartir, de comentar y sobre todo suscribirse a nuestro canal, encender la campana para ser notificado cada vez que subimos y así poder bendecir sus vidas y las vidas de otros. Entremos al santuario y disfrute de esta palabra. Libro de Ageo, capítulo número 1. Quiero arrestar su atención al verso número 7 y 8. Ageo capítulo 1, verso 7 y el verso 8 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Otra vez: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditar sobre vuestros caminos, subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Una vez más: así ha dicho Jehová: meditar sobre vuestros caminos, subir al monte, traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Yo quiero hablar con este pensamiento en mente: estoy bajo construcción. Estoy bajo construcción. Mira a alguien que está cerca de ti, dile: estoy bajo construcción. Estoy... No, esa fue la persona equivocada. Mira a otra persona como que tienes autoridad, dile: estoy bajo construcción. Estoy bajo construcción. Dios, háblanos en esta tarde, en el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén y amén. Puede sentarse en la presencia del Señor. Estoy bajo construcción. Mis queridos hermanos, las presiones, los compromisos, las expectativas y los deberes, si podemos ser honestos,
muchas veces nos aprietan a nosotros por todos los lados. Las presiones, los compromisos, las expectativas, lo que tenemos que hacer acá y tenemos que correr para allá a terminar. Muchas veces nos aprietan por todos los lados y repletan nuestra agenda. Está el haz esto y tienes que estar allí y tengo que terminar aquello y no puedo olvidar de llamar a aquella. Parece ser como que todo el mundo, todas las familias, todos los amigos, todos los jefes, las escuelas, la iglesia, todos quieren algo de nosotros. Y pronto nos encontramos acabados en energía. Si permitimos eso, nos daremos de cuenta que no tenemos la energía ni el tiempo para hacer todas estas cosas. Y terminamos no teniendo mucho para dar a todos estos compromisos. Siempre andamos apurado, atendiendo a las cosas necesarias, a las cosas inmediatas, a las cosas urgentes. Y lamentablemente, a menudo descuidamos lo que es importante. Lo digo otra vez. Siempre andamos apurado, atendiendo a las cosas inmediatas, urgentes o necesarias. Y lamentablemente terminamos descuidando lo que es importante. El asunto de la vida no es el volumen de las exigencias. El asunto de la vida no es la incapacidad para organizarnos, sino el asunto es lo que realmente valoramos, lo que realmente es importante para nosotros. Jesús lo resumió todo en una oración. Él dijo: donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Lo que nosotros valoramos, lo que es nuestras prioridades, salen a la luz en la manera en que utilizamos nuestros recursos. Lo digo otra vez. Lo que tú realmente valoras, lo que es para ti tu prioridad, sale a la luz en la manera en que utilizas a tus recursos. Puede ser tu tiempo, puede ser tu dinero, puede ser tus habilidades, puede ser tus talentos, puede ser tu energía. La pregunta, el punto es: donde se dirige todas esas cosas, pone a la luz lo que es importante para ti realmente. ¿Por qué digo esto? Porque con frecuencia nuestras acciones contradicen a nuestras palabras. I'm talking. Con mucha frecuencia nuestras acciones contradicen nuestras palabras. Por ponerlo de manera sencilla pero plantada, afirmamos que Dios es nuestra prioridad cuando realmente Él ocupa otro lugar en nuestra lista de cosas por hacer. Decimos que amamos al Señor y Él es el último en quien pensamos durante todo el día. Nos levantamos y en nuestra lista de cosas de por hacer, Dios está regado por allí en alguna de esas partes. Y eso nos demuestra a nosotros lo que realmente valoramos y dónde es que están nuestras prioridades. Porque si amarías al Señor, Él sería lo primero en pensarlo, primero en hacer, donde primero dirige tu atención, tus recursos y tu energía. Pero con mucha frecuencia nuestras acciones contradicen a nuestras palabras. Y alrededor de 25 siglos atrás, esto mismo estaba sucediendo. Se escuchó en el libro de Ageo la voz de alguien que exhortaba al pueblo de Dios de establecer a sus prioridades correctamente. God, I feel you. Esta voz era el profeta Ageo. Él sabía lo que era importante y sabía lo que se tenía que hacer, y se atrevió a pararse en la brecha y a desafiar a todo un pueblo de Dios para que respondiera al llamado a priorizar su vida
otra vez. Si usted lee la carta del profeta Ageo, en más de una ocasión lo escucharás decir la palabra meditar sobre vuestros caminos. Él no estaba hablando el camino en que andaba, literalmente le decía: considera tus pensamientos, considera tu corazón, pesa a tus prioridades, porque dices que amas a Dios, pero estás metido en tus fincas. Dices que amas al Señor, pero tu casa está completa y la casa de Dios está incompleta. Dices que amas al Señor, pero Dios parece ser lo último en tu prioridad. Si Ageo pudiera escoger un texto del Nuevo Testamento para ponerlo en su sermón del Antiguo Testamento, estoy seguro que hubiera escogido a Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os será añadido. Lo repetimos, lo sabemos, está grabado en nosotros, y aún así nuestras acciones contradicen a nuestras palabras. Queremos a las bendiciones de Dios, queremos que los bien y el misericordia nos persiga, y queremos que el Señor nos entregue toda una variedad de cosas, pero no estamos buscando el reino de Él primero. Y el problema de eso es que el reino corre detrás de nadie. Ah, good God. Lo voy a decir otra vez. El peligro tuyo es que tú piensas que I'm trying. Si tú corres detrás de las cosas que quieres, entonces el reino te perseguirá. Pero Dios dice: yo no corro detrás de nadie. Tú corre detrás de mí, y entonces el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y este era el problema del pueblo de Dios. Cerca del año 586 antes de Cristo, los babilonios habían conquistado a Jerusalén. Le estoy dando una clase de historia de gratis. Se llevaron cautivo a los habitantes y destruyeron el templo de Dios. El templo era la casa de Dios, era el símbolo de su presencia, era el lugar donde se reunían si tenían un problema, era el lugar a donde podían ir cuando había una situación. Pero por el ciclo vicioso y maldito en el que se encontraba el pueblo de Dios, en que mientras todo iba bien se olvidaban de Dios, pero cuando todo marchaba mal corrían a Él. Ese ciclo no les permitía salir del lugar donde ellos estaban, y cuando ellos ponían a Dios en segundo lugar, Dios traía a un enemigo para llevarlos cautivos, para poder reorientar las prioridades del pueblo. Por eso hay problemas que Dios sí permite, porque si no hubiera sido por el problema, nunca hubieras volvido al camino. You better talk back to me. Si no hubiera sido por la amenaza del divorcio, tú y ese hombre nunca hubiera llegado al altar. Pero Dios algunas veces necesita permitir que haya enemigos alrededor, que caigas cautivo, que problemas económicos suceda, para que te des de cuenta que Dios no era primero en el lugar tuyo. Porque si Dios fuera primero, no tuvieras los problemas matrimoniales que tuviera. Si Dios fuera primero, no tuvieras que trabajar dos trabajos para pagar una casa. Si Dios fuera prioridad en la vida tuya, tus hijos vinieran a la casa de Dios, porque no hubiera un hipócrita de padre en la casa. I'm talking here to somebody. Pero cuando Dios es prioridad, todo marcha bien. Porque cayeron cautivos y destruyeron la casa, el rey de Ciro decretó
que después de varios años fueron capturados en el 586 y luego en el 538, más de 50 años después, el rey Ciro fue llamado por Dios a decretar que los judíos podían regresar a su amada ciudad y reconstruir el templo. Ahora aquí está el problema: cuando ellos partieron de Babilonia y se dirigieron a Jerusalén, comenzaron a trabajar en reconstruir el templo. Sin embargo, con el paso de tiempo, debido a la oposición que comenzaron a enfrentar y la apatía que comenzó a nacer en el corazón de ellos, se olvidaron de su objetivo primordial, confundieron a sus prioridades, y como consecuencia, el trabajo de reconstruir el templo fue interrumpido. La historia lo dice, yo estoy en el texto: la gente comenzó a acobardarse en construir el templo. Fueron hechos libres por decreto de Ciro y por mano de Dios para que volvieran a trabajar. Y cuando llegaron, llegaron con gozo. Cuando llegaron, llegaron con su primera energía. Cuando llegaron, todo el mundo no tenía que decirle nada a nadie. El que barría, barría; el que limpiaba, limpiaba. Pero cuando comenzaron a ver la oposición, entonces comenzaron a pesar sus prioridades. Y la historia dice que cuando comenzó los enemigos a llegar a donde ellos estaban, comenzaron a suspender el proyecto y comenzaron a construir en sus propias casas y a cultivar en sus propios cultivos por los siguientes años. La pregunta que yo le haría, pastora, al pueblo de Jerusalén, si ellos estuvieran aquí hoy, es: ¿qué esperaban de sus enemigos? ¿O tú crees que vas a regresar y reconstruir un templo para Dios y que nadie te va a decir nada? No, yo no sé cuál es el pensamiento de la gente que piensa que tan pronto comienzas a obedecer a Dios, todo te va a marchar bien. ¿Quién te predicó ese mensaje? Regrésele la ofrenda que le diste, porque yo le sirvo a un Dios que dice: cuando me obedeces, va a venir oposición. Cuando me obedeces, la gente te van a decir qué tú haces. Cuando tú me obedeces, te van a hablar de fondos y de trabajo y de que no hay y que no podemos. Pero los que realmente saben que Dios les ha llamado, no le interesa tu opinión, no le interesa tu perspectiva. Ellos dicen: Dios me mandó para esto. Who am I preaching to? Yo vine a hablar con alguien aquí, a dejarte saber: here it is, manos a la obra. Yo vine a hablar a esta casa y decir que no se vuelva a interrumpir el trabajo, que no se vuelva a desconcentrar. Es tiempo de volver a reconstruir para Dios. Mira, suspendieron el proyecto. Suspendieron el proyecto y comenzaron a construir sus propias casas. Estoy en el texto, capítulo número 1, del verso 2 en adelante. Comenzaron a dejar de trabajar en la casa de Dios y comenzaron a trabajar en sus casas. El desánimo se convirtió en complacencia, y la complacencia se convirtió en corazones fríos. Good God, I'm working in here. El desánimo se convirtió en complacencia, y la complacencia hizo a su corazón frío. Mis queridos hermanos, la verdad del caso es que cuando tú comienzas un trabajo o comienzas un proyecto y el proyecto se demora más de lo que tú esperabas, no hay nada más que sentir en tu corazón complacencia. Cuando se tarda el proyecto en cumplirse, cuando la promesa se tarda en cumplirse, es natural de que te sientas desanimado
animado. Es natural de que pierdas un poco de impulso, pero no es natural de que tu corazón se te enfríe a lo que Dios te llamó a hacer. Estoy trabajando en algo, la gente se me opone, hay cosas que suceden y naturalmente me siento un poco desanimado. Pero si sé que fue Dios quien me llamó, voy a quedarme en el lugar trabajando. Pero la verdad del caso es que no todo el mundo tiene el mismo entusiasmo, no todo el mundo tiene el mismo ímpetu, no todo el mundo está trabajando con la misma fuerza. Muchos se han rendido por completo. Pero mira lo que vengo a decirte: el que deja el trabajo incompleto no fue llamado por Dios. El que deja el trabajo incompleto no fue llamado por Dios. Give me a minute, chino. ¿Sabe por qué? Porque tú le sirves a un Dios terminador. Yeah. Tú le sirves a un Dios que termina lo que él comienza. Pregúntale a Pablo: Pablo, ven acá. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra la terminará en el día de Jesucristo. Todavía no me crees, ven aquí, David. Jehová cumplirá su propósito en mí, su misericordia es para siempre. Here it is. No abandonará la obra de sus manos. Me parece que todavía no me creen, Luz. Pregúntale a Jacob. Jacob, Dios le dijo: no te soltaré hasta que no haya cumplido lo que yo te prometí. Yo vine a dejarle saber a alguien que si Dios realmente te habló, tú no puedes dejar el trabajo incompleto. De que eres un hijo de Dios y dejas a todo a mitad. No, yo soy hija de Dios y renuncias cuando las cosas se ponen difíciles. No, no, es que Dios me habló para hacer esto y en el primer vistazo a posición digo: esto no es para mí. Cuando el Dios que tú le sirves comienza algo. Yo conozco un problema de Dios. Y el único problema que Dios tiene es que Él no suelta hasta que termina. Y si Dios es un Dios terminador que comienza algo y lo lleva a cumplimiento, ¿cómo es que nosotros decimos que Dios nos ha llamado a hacer algo y lo dejamos a mitad? Ese era el problema que estaba luchando Ageo con el pueblo. Y él se levanta con el mensaje para decirle a ellos: vuelve a retomar el trabajo, vuelve a encontrar tu energía, vuelve a encontrar la pasión. Sí, quizás alguna vez estuvo emocionado por las cosas de Dios. Quizás en algún momento estabas emocionado por servir a Dios, pero desde aquel momento hasta hoy te cansaste de las disputas en el pueblo, de los problemas de la gente, de los ataques del enemigo, de las opiniones de personas que no están envueltos en lo que tú haces. Y en cambio de quedarte trabajando, has decidido dejar el trabajo y hacer lo que todo el mundo hoy en día está haciendo: voy a enfocarme en lo mío. All right. Ese era el problema del pueblo. Si en algún momento te has sentido así, este libro es para ti. Si en algún momento has decidido dejar lo que Dios te llamó a hacer y voy a enfocarme en mí, en mi propio mundo, en mis propias metas, este librito es para ti. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo pasó, el pueblo se dio de cuenta que si dejo de hacer
lo que Dios me llamó a hacer. No importa cuánto esfuerzo le pongo a lo mío, no va a prosperar. Jerusalén no solo había abandonado su proyecto, sino que comenzaron a construir para ellos mismos. Orán, no lo pierdas. Dios los había decretado libres y se aprovecharon de la libertad de Dios para trabajar en lo personal. Good God. ¿Sabe cuánta gente han robado a Dios de la libertad que Él te ha dado, de la vida que Dios te ha dado, de la segunda oportunidad que Dios te ha dado? Porque sabiendo para qué te dio el respiro que te dio, la vida que te dio, el trabajo que te dio, estás enfocado en lo tuyo. Mira lo que la historia dice. Ageo habló y los llamó a todos. Todavía estoy en el capítulo 1. Que volvieran a los valores de Dios. Él proclamó el mensaje de Dios diciendo esto, verso 4. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? La gente estaba más interesada en sus propias necesidades que en hacer la voluntad de Dios, y como consecuencia estaban sufriendo. ¿No? Usted no lo escuchó. Dejaron de trabajar para Dios, comenzaron a trabajar para ellos, y aún trabajando para ellos estaban infelices. La gente tenía el problema de priorizar su comodidad personal por encima de la incomodidad de obedecer a Dios. I'm working in here. Ellos preferían a su comodidad personal que la incomodidad de obedecer a Dios, pero de poder vivir en paz. No tengo lo que quiero, pero estoy obedeciendo al Señor. No vivo donde quiero, pero sé que Dios cuidará de mí. Y ellos cambiaron sus prioridades y dijeron: vamos a hacer nuestras casas primero, y ya cuando nuestras casas estén construidas, entonces volveremos a trabajar en la casa del Señor. Pastora, el problema con eso es que la obediencia demorada sigue siendo desobediencia. La obediencia demorada sigue siendo desobediencia. Si mi padre me dice a mí: Carlos, vete y tira la basura, y yo le digo: sí, voy a hacerlo, pero voy a mi cuarto, termino una película, limpio mi cama, voy al cine, me encuentro con mis amigos y vuelvo en la noche, y entonces tiro la basura, seguí siendo desobediente. Porque pudo haber sido que voy y tiro la basura primero y entonces hago todo lo demás, y no recibiría el castigo que recibí por hacerlo a mi tiempo y a mi manera. I'm talking to someone. Pero muchos de nosotros estamos recibiendo las consecuencias de la vida que hemos recibido, porque pensamos que si demoro mi obediencia, Dios todavía me va a ser suave, que si lo hago después, Dios todavía va a estar contento conmigo. Pero lo que Dios le enseñó a ellos, que por elegir a tu comodidad y poner fuera tus prioridades, no importa lo que hacías, nada iba a prosperar. Ellos decían: vamos a hacer intento de autoconservación. Es que quiero florecer como ser humano. Y lo que no sabían es que estaba siendo contraproducente. Lo que ellos creían que era fundamental para su avance, en realidad sirvió para lograr lo contrario. Let me help you. Deseaban florecer, pero en cambio estaban fracasando. Querían avanzar,
pero en realidad se estaban atrasando. Todo porque habían rechazado a Dios como el objetivo principal de su adoración. Listen, escúcheme, el edificar el templo a Dios no era cuestión del edificio, era cuestión de lo que el edificio representaba. Porque si el edificio está destruido, tu relación con él está destruido. Pero si el edificio está completo, tu relación con él está completo. Sí. Y ellos decían: yo quiero florecer, yo quiero avanzar. Pero en vez de florecer, estaban fracasando. Por favor, recuerde lo que dijo el salmista: que si Jehová no edifica tu casa, en vano trabaja los que lo edifican. Ellos no habían escuchado ese capítulo. Ellos habían saltado ese versículo, porque ellos pensaban que si yo edifico mi casa, Dios me la va a bendecir. Pero Dios le estaba enseñando a él. Wow, qué palabra. Yo sé, te estoy interrumpiendo, pero ya mismo vamos a volver a entrar, a continuar, a completar escuchando esta palabra. Pero si este mensaje te está bendiciendo de cualquier manera, yo quiero darle una oportunidad para poder sembrar en nuestro ministerio, para nosotros continuar con lo que nosotros estamos haciendo. Abajo en la pantalla hay formas de usted poder dar de cualquier manera posible, de cualquier cantidad, sabiendo, como dice la palabra, que el Señor bendice, bendecirá a los que bendicen. Si esto te ha ayudado, si esto te ha hablado, por favor considere en oración sembrar una semilla para poder seguir trayendo estos mensajes con esta calidad y poder darle lo mejor a Dios y también a ustedes que nos siguen. Entremos a continuar esta palabra. Ellos que ignorar el templo, ignorar la relación con él, lo llevó a una falta de florecimiento. Verso 5 al verso 8, léalo cuando llegas a tu casa, pero mira lo que el Señor le dice: meditad sobre tus caminos. ¿Por qué? Porque sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y todavía no estás satisfecho. Bebes y todavía te sientes con sed. Te vistes y todavía no estás caliente. Y el trabaja del jornal recibe su jornal, here it is, en un saco roto. Él está diciendo: necesito que reconozca que mientras sigas trabajando para tú, mientras tú sigues trabajando para usted mismo, no importa lo que tú haces, para la gente puede ser que seas prosperado, pero ante mis ojos, mira lo que le dijo a las iglesias: yo conozco tus obras, que actúas que estás vivo pero estás muerto. Y'all don't want me to preach here. Él dice: por más que quieras aparentar, por más lindo que parezca tu carro, que por más grande que sea tu cuenta de banco, por más bello que sea tu casa, yo conozco que sigues seco, que sigues vacío, que sigues insatisfecho, y todo se debe a que mi casa está desierta. Le dice: la frustración tuya, y'all don't want me to preach here, la frustración tuya viene de mí. Tu frustración no es con tu cónyuge. Tu frustración no es con tu trabajo. Es, pastores, que no me he sentido bien en estos días. Tu frustración no es la iglesia. Tu frustración es que Dios te está frustrando.
Pastor Carlos, que Dios te frustra. Y es, las frustraciones pueden ser parte de la vida de cualquier persona, merecidas o no merecidas. Pero a veces Dios permite que los justos sufran, que los justos sean frustradas, para probar y madurar a su fe. Y en muchas ocasiones Dios te disciplina, Dios te frustra para llevarte al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Nada más y nada menos que volverte a donde tú estabas. Ok, necesitas un ejemplo más posmoderno. Usted tiene en su carro y en su celular algo que se llama el GPS, y el bendito Siri que te da la dirección equivocada. Ajá. Pasas la calle y luego te dice: vire aquí. Yo sé con quién yo estoy hablando. Pero ¿sabes lo que ella hace para ti? Cuando pasas la avenida, o cuando no estás en el lugar que quería, o estás envuelto en conversación que no te diste de cuenta que te pasaste, ella misma te dice: recalculando. Ella te recalcula para que tú puedas volver al camino. Pues las frustraciones de Dios es la voz del cielo diciéndote: estoy recalculando. Llevas por la vía equivocada, estás en el destino opuesto, y tu frustración es que te estoy hablando: recalcúlate, vírate, recuerda quién eres. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Medita sobre tu camino. En los escritos hebreos, no había manera de subrayar como hoy lo tenemos. Hoy usted está haciendo un documento y puedes hacer las letras que quieres enfatizar más grandes, bolder, ¿verdad? Puedes subrayarlo con diferentes colores. En los escritos de la Biblia, los escritos hebreos no podían hacer eso. Entonces, cuando ellos querían enfatizar algo, repetían la misma expresión: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 1, verso 2: bendice alma mía Jehová y no bendiga ninguno de sus beneficios. Aquí en Ageo él dice: meditar bien sobre tus caminos. Verso 4, verso 7: meditar bien sobre vuestros caminos. Ya, verso 1 del capítulo 2: meditar bien sobre vuestros caminos. Era como que Dios quería que ellos entendieran: here it is, tus caminos están equivocados. Él en manera sencilla le está diciendo: tu corazón no está en el lugar donde debe, tus pensamientos no están en el lugar donde debe, y te estoy diciendo muy tranquilamente que estás en el camino equivocado. Pero Ageo les dice: si vuelves al camino correcto, mira lo que el Señor te dice. El Señor te dice, versos 7 y 8, mira lo que estás pasando. Y si quieres cambiar lo que estás pasando, sube al monte, busca madera y vuelve a trabajar en la casa de Dios. Le dice: si te parece mal lo que está sucediendo, deja lo que estás haciendo, sube al monte, busca madera y regrese a construir mi casa. Oh, good God. Le dice: sube al monte, traiga madera. Sube al monte, traiga madera. En la Biblia los montes tienen un significado muy poderoso. En el monte Dios proveyó el cordero para Abraham, para que no sacrificara a Isaac. En el monte llevaron los ángeles a Lot para que Lot no pereciera. En el monte Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. En el monte Elías
Elías retó a los sacerdotes de Baal y Jehová hizo descender fuego del cielo en el monte. Jesús dio su vida por ti y por mí para poder salvar. O sea que el monte para Dios es un lugar importante, porque en el monte de Dios hay bendición, en los montes de Dios hay manifestación, en los montes de Dios hay poder, en los montes de Dios hay provisión, en los montes de Dios hay salvación. Es en el monte, I feel it now, que Dios y su presencia se manifiesta a ti. Es en el monte donde Dios te da dirección para tu vida. Es en el monte donde la voluntad de Dios se te hace real y más claro, y allí entiendes para qué Dios te ha llamado. Le dice: sube al monte. ¿Sabe por qué le dijo que subiera al monte? Porque científicamente es comprobado. I got three things to say and I'm out your way. We got another service and I feel like preaching. En el monte, científicamente es comprobado que mientras tú vas subiendo al monte, tu audición es diferente. Mientras vas subiendo al monte, here it is, tu audición se pone más aguda. Mientras vas subiendo al monte, puedes escuchar mejor y diferente. Mientras vas subiendo, el oxígeno y la presión del oxígeno comienza a cambiar por completo el dron en tu oído, al modo que escuchas una manera diferente. Here it is. En el valle dejaron los judíos de trabajar por los comentarios que le estaban diciendo, watch, pero si subieran ya no iban a escuchar abajo lo que le estaban diciendo. Good God, preach, pastor. Yo vengo a hablarle a alguien hoy y dejarte saber que si tú subes al monte, lo que te dijeron aquí abajo no te puede alcanzar allá arriba. La gente que no te respaldaron no podrán alcanzarte allá arriba, porque allá oyes diferente. Número dos, ¿por qué subir el monte? Porque en el monte los elementos son diferentes. Le dice: sube al monte. I'm trying, sister. Traer madera. Mi pregunta entonces, Pastor Israel, fue: ¿no había madera allá abajo? ¿Qué era especial con la madera del monte que la separaba de la madera del valle? Es porque la madera del monte, por donde estaba, era más fuerte que la madera del valle. Por el cambio del clima arriba en el monte, la madera allá era más fuerte. ¿Sabe? El templo fue destruido. Los elementos no fueron tan fuertes para superar el ataque de los enemigos. Pero el Señor le estaba diciendo a su pueblo: esta vez, cuando te vuelva a construir, te voy a construir con elementos más fuertes, para que cuando venga el ataque otra vez, lo que te rompió ayer no te va a romper hoy. God, I gotta go. Yo vine a hablar con alguien hoy a dejarte saber el problema que casi te eliminó el año pasado, este año no te va a hacer ningún efecto. ¿Por qué? Porque fui hecho de un material diferente. Yo no me rompo por nada. Yo no me caigo por nada, porque Dios me hizo diferente. El mensaje de Ageo fue: sea honesto. Le dijo el pueblo: sea honesto. Ser fuerte. Capítulo 1, mensaje de Ageo al pueblo fue: sea honesto con Dios. Dios no puede bendecir quien tú pretendes ser. Sé honesto. Venga a Él tal y como eres.
Mensaje número 2, sé fuerte. Mensaje número 3, sé limpio. Yeah. Yo sé, yo soy un predicador postmoderno. Predico con iPad y Maones si me lo permite. Pero algo que nunca voy a cambiar es que sin santidad nadie verá al Señor. Le recordó al pueblo: tú eres un pueblo diferente y necesito que seas limpio. Su último mensaje fue: sea alentado, que el Dios que te prometió que se glorificaría en ti no va a tardar en cumplir lo que Él había dicho. Ahora mira el problema. El problema es que el pueblo comenzó la reconstrucción después del mensaje de Ageo, y cuando comenzaron a trabajar, la historia dice que otra vez se le acercaron gente a comenzar a interrumpir el trabajo. Here it is. Pero estos no eran enemigos de afuera, estos eran enemigos de adentro. Pastor Carlos, what are you talking about? Estoy aquí porque ahora lo que hacían ellos es que estaban comparando este templo con el primer templo. Yeah. Y estaban diciendo: este templo no se parece como el de Salomón. Este templo no es tan lindo como el que hizo él. Esa fue hecha con oro, esta la estamos haciendo con madera. ¿Quién comenzó a predecir? ¿Quién va a habitar en este templo? Y cuando Ageo escuchó, él se acercó y dijo: ¿Quién ha quedado que ha visto esta casa en su gloria primera? ¿Quién? ¿Dónde están los comentaristas que tienen algo que opinar y decir pero nunca ayudan? ¿Dónde están ellos? Él dijo: señálamelo, que te tengo algo que te quiero decir. Esta casa no se parece como la de Salomón, pero esta casa va a tener más gloria que la casa de Salomón. Good God in here. Yo vine a anunciar sobre TOC, Port St. Lucie and Fort Ritchie. Yo vine a declarar que la gloria postrera será mayor. Mayor que la primera. I'm ready to go. Pastor, ¿Sabe de dónde nació este mensaje? Este mensaje nació porque un día estaba volando en uno de los muchos viajes y llegué al aeropuerto de Chicago, como cuando aterricé ayer mismo en West Palm Beach. Y cuando llegué, había mucha gente trabajando construcción y vi un letrero, pastora, que dijo: perdona nuestra apariencia. Sé que ves mucho polvo, pero estamos bajo construcción. No estamos cerrados, solo estamos trabajando. Y yo dije: hold on, wait a minute. No dejaron de abrir solo porque estaban construyendo. Ellos dijeron: yo sé que ves polvo por aquí y ves rotos por allá, y yo sé que ves cosas que no se debe de ver, como alguien que entra y sale, pero nosotros te estamos diciendo es que nos estamos poniendo más lindo. Dijeron: perdone nuestra apariencia, pero nos estamos engrandeciendo para ti. No, perdone, estamos bajo construcción, pero es porque estamos haciendo cambios. Y yo vine a anunciar a alguien bajo el sonido de mi voz que la razón por el cual estás donde estás es porque Dios ha estado trabajando contigo. Pero porque está trabajando contigo no implica que tú no funcionas. Yeah. No implica que estás cerrado. No, no implica que estás quebrantado. Estoy bajo construcción, pero todavía sirvo. El aeropuerto decía: macho güey, perdone nuestra apariencia, nos estamos mejorando,
Y el mensaje para alguien aquí hoy, de hoy hasta que se termine el año, es: perdone mi apariencia. Me estoy disculpando desde ahora. Pero de hoy hasta el final del año, no me voy a ver igual, pero estoy mejorando. No estoy donde quiero estar, pero estoy obedeciendo a Dios. Que hay áreas en mí que necesitan ser construidos. Y mientras Él lo haga, disculpe mi apariencia. Disculpe cómo adoro. Disculpe dónde me siento. Disculpe cómo canto, cómo adoro. Pero me estoy mejorando. Porque algo que quiero es que la gloria de Dios descienda sobre mí. Póngase sobre sus pies. Hoy tú sales de este lugar diciendo: estoy bajo construcción. No estoy donde quiero estar, pero me estoy mejorando. No voy a seguir trabajando en lo que yo quiero solo. Voy a trabajar en lo que Dios me mandó a hacer. El mensaje es sencillo. Si Dios te mandó a hacer algo, obedézcalo la primera vez. Porque si corres a hacer lo tuyo primero, por más que hagas, por más que intentes, no va a prosperar. El problema de nosotros es que queremos las cosas de Dios a la manera nuestra. Y quiero lo que Dios quiere, pero quiero hacerlo a mi forma y a mi tiempo. El pueblo de Jerusalén tuvo que aprender por el mensaje de Ageo: tus prioridades están mal. Comes mucho y nunca te sacias. Te vistes con mucha ropa elocuente y sigue frío. Bebes mucho y todavía no estás satisfecho. Trabajas dos trabajos y hay un roto en tu cuenta bancaria. ¿Sabe por qué? Porque tienes a Dios desierto. Pero cuando te vuelves a Dios primero y a lo que Dios te pidió que hiciera, entonces prosperará tu camino y todo te irá bien. Todo mano en alto, todo ojo cerrado. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu pueblo y gracias por tu presencia. Con manos en alto, iglesia, Señor, te pedimos hoy que hagas tu obra en nuestra vida. Que todo lo que nos has pedido hacer, que lo hemos demorado por X o otras razones, hoy ayúdanos a tomar la decisión firme y concreta de priorizar nuestra vida otra vez. De buscar primeramente el reino tuyo y tu justicia, y todo lo demás nos será añadido. Que como dice tu palabra en el libro de los Salmos, si nos deleitamos en ti, entonces nos concederás las peticiones de nuestro corazón. Pero no bendecirás ninguna obra de nuestras manos que no ha sido mandado por ti para hacer. Hoy, Señor, ayúdanos a valorar más las cosas tuyas, buscar las cosas de arriba, ponerle valor a tu casa, tu templo, nuestra relación contigo, para que todo lo demás pueda ser canalizado correctamente.
ordenado de manera correcta en nuestra vida. Te pido, Señor, que toda oposición exterior e interior, que hoy sea cancelado hasta su raíz. Que todo espíritu negativo, toda mentalidad pesimista, hoy, Señor, sea eliminado de nuestras vidas. Y que podamos caminar en fe a aquello que tienes delante de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y la iglesia grite un amén fuerte. Y un amén fuerte. Ayúdame, abrace a alguien cerca de ti. Dile, estoy bajo construcción.